Gracias para Joel, que obtuvo un tercer puesto en la carrera. Y a Meda Di Gregorio, si está, le invitamos a que se acerque, ahí viene a buscar su medalla. Han sido los terceros puestos en esta maratón rojo. Merck Serono. Agueda Di Gregorio, ella tercer puesto. Perfecto. Segundo puesto, las damas, Carolina Martínez, le invitamos al escenario. Y de los caballeros, Carolina Martínez, si está, ahí viene, le invitamos al escenario. Che, y tengo que cometí un error. Yo saliste segundo. No, y es el mismo la misma cosa. Salió segundo, Joel, porque el primer puesto está compartido. El tercero de los caballeros es Daniel Serpone. Y le invitamos al escenario, si está aquí Daniel, a buscar su medalla. Porque claro, está el primer puesto compartido, había cuatro en la lista, pero hay dos primeros. Estamos con las damas. Ya se viene Manuel, ya está llegando, está aquí. Entonces quedamos, Daniel Serpone, ¿dónde está? Daniel Serpone tercero, Joel Matiaco segundo, Matiaccio. Y de las damas, el primer lugar fue para Laura Gordiola, le invitamos al escenario a Laura Gordiola. Y de los caballeros, el primer puesto es compartido entre Daniel Méndez y Francisco Barré. Con el mismo tiempo, 20 minutos 04 segundos, la ganadora de las damas. E invitamos a los caballeros al escenario, Daniel Méndez y Francisco Barré, también para recibir su medalla. ¿Están, Daniel? Daniel Méndez y Francisco Barré. Ahí están los muchachos, primer premio compartido. Daniel Méndez, Francisco Barré. Que estaba por aquí hace un rato. Oh, mira, saliste primera. ¿Vos decís que saliste primera? Sí, ya. Ya, la playa, ya. Muy bien. Muy bien, Cristina. ¿Llegaste segunda? Sí. Segunda, Cristina, actualmente está en la mente del Instituto Rojo. Se anotó en la maratón, participó y llegó en segundo lugar. Gracias, muchísimas gracias. Que me da un aplauso para vos. Y gracias, muchas gracias, Cris. Vení, vení, traemos una medalla, vení. Llegó el segundo puesto de la caminata, participante de la y además paciente de tratamiento a través del Instituto Rojo, así que por eso la queríamos distinguir una medalla. Y ya se viene Manuel, que ya está llegando aquí al escenario. El nombre de sumarme y me pareció que de alguna manera todos los que podamos dar una mano tenemos que hacerlo, y todo lo que se pueda. Yo me anoto en todas. A veces me voy de mi casa temprano y la mujer me dice, ¿y hoy a dónde vas? No, a la maratón de para donar sangre, donarvida.org, que vamos a pagar, dice, bueno, vamos, y eso va. Hoy no vinimos en familia porque las vemos más chiquitas.